Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su asistencia a esta nueva sesión del ciclo Diálogos con la Historia. Igualmente, para las personas que nos siguen a través de redes sociales en directo y posteriormente en la grabación que se pondrá a disposición de, todo el, de toda la ciudadanía en el perfil del Instituto de Estudios Canarios. En primer lugar, agradecerle al propio instituto nuevamente la oportunidad que nos da de ceder el espacio para generar estos espacios de diálogo, de reflexión, de debates de los que estamos tan huérfanos y que sin duda nos van a permitir, y con los que tratamos además, de favorecer el conocimiento sobre nuestro pasado reciente, pero también, como digo, la reflexión, el estudio y el conocimiento sobre lo que sucedió en Canarias en nuestra historia reciente. Hoy nos acompaña... La presentaré ahora a continuación. La compañera Aurore Dusselier, que, eh, como digo, la presentaré a continuación y con la que también nos une unos lazos al, al propio instituto y a quien les habla por investigaciones anteriores y que nos alegra poder contar con ella en esta, en esta intervención del día de hoy. Pero antes de comenzar, antes de continuar, me gustaría hacer dos menciones especiales. Una, una pérdida reciente que hemos tenido la del compañero Nicolás González Lemus miembro del Instituto de Estudios Canarios y una persona que ha contribuido notablemente con sus investigaciones al estudio de la historia de Canarias en especial eh, todo lo relacionado con el turismo pero también vinculado con aspectos culturales desde Agatha Christie los Beatles o algo más reciente como su estudio sobre piratería por la parte que nos toca también Hace eh, aproximadamente tres años salió publicado esa investigación que realizó sobre su padre, un represaliado, eh, un republicano represaliado, que acabó en, en las prisiones de franquistas en, en la isla de Tenerife y con el cual hizo un repaso a numerosas personas y situaciones del municipio de La Orotava, en el norte de la isla. Mencionar también por el reciente reconocimiento al presidente de la sección de historia de este instituto, al Eduardo Aznar Vallejo, catedrático de historia medieval de la Universidad de La Laguna, miembro de honor de, de esta institución, que ha sido reconocido con ese premio Canarias en la modalidad de Patrimonio Histórico. Y sin más entramos ya en materia en esta charla que ya por título Poesía Canaria y las cárceles del primer franquismo, que como digo, la impartirá a la compañera Aurore, Aurore Dusselier, profesora de Hispánicas en la Universidad de Limoges y doctora por la Universidad de Sorbona Nueva de París III, en un estudio en el que habló, en el que trató la poesía carcelaria durante el primer franquismo y que entre otras cosas y entre otras labores que ha ido desarrollando en su labor académica, profesional, investigadora, ha sido miembro científico de la, de la Casa Velázquez en Madrid y actualmente ejerce la docencia en Francia. En la actualidad, como digo, tenemos la suerte de que está visitando la, la isla en una, bueno, una pequeña estancia en la Universidad de La Laguna y con la que evidentemente, cuando, cuando me lo dijo, pues, yo, pues bueno, hay que aprovechar y que impartas pues esta charla en, en el Instituto de Estudios Canarios. Y sobre todo porque con, con ella nos comparte también un trabajo común, que es el libro que ustedes tienen ahí en el centro de la, de la mesa, que es la obra Grito sin ámbito del poeta, maestro, palmero, represaliado, Carmelo Duarte Pérez, y en el que ella colaboró, y, y igualmente hice yo y el compañero, el compañero Salvador González Vázquez, junto con la hija de Carmelo en este libro que recopiló muchos textos inéditos que Carmelo eh, había escrito antes durante y después de, de todo de toda digamos su estancia en prisión y después en su época de, de exilio en venezuela y que fue un libro que bueno lo comentábamos antes yo creo que tiene un valor pues, muy grande por lo que supone de recuperación de, de la obra de Carmelo primero que se conozca con mayor profundidad pero también el contenido de la propia obra que incluye al final un facsímil, una reproducción magnífica que pudimos incluir en el libro. El libro lo tienen aquí, lo tienen a la venta en el Instituto de Estudios Canarios. Para las personas que hoy están en la sala, además me comentaban que hay un, una reducción en su precio, lo pueden adquirir abajo en la, a la entrada. Y como digo, bueno, pues culmina quizás después de todo lo que nos ha pasado del covid y de tantas situaciones, culmina pues un punto de, de encuentro. Eh, de lo que vamos a hablar hoy, eh, probablemente conozcamos por lo menos las líneas generales. En estos días que he hablado con, con Aurore, había algo que siempre eh, le quería remarcar. Probablemente conozcamos mucho de, de nuestros autores, de Pedro García Cabrera, Domingo López Torres, Domingo Pérez Minic, o lo que se pueda descubrir de Carmelo Duarte y de otras personas, pero creo que una de las virtudes del trabajo que está realizando. Eh, alguien que no es de estas islas y que se preocupa o se interesa por nuestra literatura, por nuestra um, poesía y por, por ese contexto de la guerra y la, y la posterior dictadura, es la posibilidad y capacidad que tiene para contextualizar literaria, históricamente, a todas estas figuras en un contexto amplio, europeo, en un momento de conflicto eh, internacional de distintas eh, situaciones que se van viviendo en torno a la crisis de la democracia al auge del fascismo y a todas las situaciones que van a repercutir en la, digamos, la situación de todas estas personas y que nos llevarán pues, a recorrer ese camino sobre todo con una idea clave que es el efecto los efectos de la violencia de la represión sobre el mundo de la cultura y con una respuesta evidente que había o qué suponía ese mundo de la cultura para el régimen naciente del golpe de Estado. Sin más, reiterar el agradecimiento y, y bueno, adelante. Gracias. Muchas gracias, Aaron, y sobre todo muchas gracias al Instituto de Estudios Canarios por invitarme. Eh, bueno, como bien has dicho eh, yo eh, estudié sobre todo la poesía de las cárceles franquistas en su conjunto pero eh, bueno puedo eh, intentar intentar contextu contextualizarlo perdón eh, Yo empecé por eh, interesa interesarme por el exilio republicano en realidad. entonces tengo ce trasfondo de eh, los vestigios de la guerra civile de los republicanos en lexilio eh, en le primer exilio et eh, después eh, si pues c'est un atthhéisme sobre l'escarcéles eh, del franquisme que selamons les voi résilientes, la poésie carcè sous le premier franquisme. Entonces, lo que hice fue primero preguntarme cómo era posible que solo se conociera a Miguel Hernández y a Marco Sana en 40 años de dictadura y de cárceles. Y esos casos paradigmáticos los fui, fui intentando buscar lo que había detrás y disimulaban efectivamente a muchos más casos. Eh, encontré a más de 60 autores durante mi tesis, hasta hoy, que creo que habrá muchos más, eh, cuya mayoría empezó a escribir en la cárcel, pero eh, veremos que eh, hubo también eh, poetas ya reconocidos y eh, eran poetas que... Eh, de, de varias generaciones, eh, desde los mayores, los modernistas que habían nacido en los años 1885, hasta los más jóvenes que habían nacido en 1920, más o menos. Entonces, imaginaos eh, pues el, el, las relaciones intergeneracionales que había en estas cárceles, y sobre todo a nivel de generaciones literarias, ¿sí? intercambios. Eh, y una decena de estos 60 autores escribieron más de 50 poemas estando en la cárcel por lo cual se consideran los más prolíficos aquí tenéis un mapa de los eh, eh, digamos los poetas eh, donde se situaban los poetas de mi corpus y veis que en Canarias pues están eh, sobre todo en Las Palmas y, y en Tenerife abajo bueno el, el, lo que está fuera de mapa Totalmente abajo es África, eh, Vía Cisneros, el campo donde estaba García Cabrera. Entonces, eh, si nos eh, preguntamos quiénes eran, eh, sobre todo los del Corpus Canario, eh, los que escribían de, eh, eh, o sea, los que eran canarios y los que escribían en las cárceles canarias, pues eh, reconocéis seguro aquí a García Cabrera, eh, quizás un poco menos Ángel Juan, que era gallego. Eh, y eh, Carmelo Pérez, eh, Duarte Pérez, el tercero. Los, eh, entonces, la mayoría de los que estaban en Canarias, su particularidad, su especificidad es que eran van vanguardistas, más o menos todos de, de la ah. generación anterior a, al 36. Eh, conocéis seguro a, a Pedro García Cabrera, los nacidos en Canarias, Domingo López Torres, y hemos hablado de, de Carmelo Duarte de La Palma, entonces los, eh, el primero era de La Gomera y el segundo de, de aquí de Santa Cruz. Y de los peninsulares detenidos en las islas eh, destacan Constantino Aznar de Acevedo y Ángel Juan, eh, que era un seudónimo y, y era gallego. También a lo mejor conocéis, eso es solo para plantar un poco el decorado, pero eh, conoceréis la antología Musas Cautivas. Eh, con esa eh, cantidad de presos que escribieron unos versos estando eh, en la cárcel de, principalmente de Gando, eh, pero no era un caso aislado, no es que se hiciera solo en Canarias, sino que las antologías colectivas se hacían en todas las cárceles de España y a la derecha tenéis un ejemplo eh, del fuerte de San Cristóbal en Navarra, eh, de, de Ocaña y de Ocaña porque aquí también se, se hizo en varias cárceles eh, en el caso de musas cautivas pues eran detenidos de Gando en las Palmas que eh, lo dedicaron estos versos a tinerfeñas anarquistas presas eh, tinerfeñas y eh, en particular José Perdomo eh, les dedicó la antología en eh, julio del 40 hay también versos de Tenerife eh, al final de, del 40, eh, de la provincia de Santa Cruz, en el 42, y eh, finalmente este poemario colectivo salió clandestinamente a Venezuela, un poco como pasó con los versos de Carmelo Duarte. La mayoría son de, bastante desconocidos, quizás no para vosotros, pero para la época, salvo eh, Luis Benítez Inglotz, que, que sí si era famoso ya antes, eh, Carmelo Duarte un poco menos, y mezcla eh, ideologías muy diversas. Son poetas de, 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 que van desde el anarquismo al republicanismo moderado, incluso eh, conservador. Y eh, bueno, os he puesto algunas fotos de los principales centros de, de, de detención que seguramente muchos de vosotros ya conocéis. Eh, Faifes arriba, eh, aquí en Tenerife, la isleta. Eh, bueno la isleta no está pero el campo de concentración de Gando eh, a la derecha en Las Palmas y finalmente el, el de Tefía en Fuerteventura que ese, eh, de ese no, no tengo ninguna ningún eh, poemario ningún poema eh, porque ya es son de los años 50 ya es el segundo franquismo pero si algún, alguno de vosotros conoce algo de, de Tefía pues encantada de poesía Ángel eh, Juan, entonces, eh, nació en 1901, eh, fue mm, detenido sobre todo porque informó al gobernador y al presidente de la República del levantamiento aquí y de la presencia de Franco, eh, además con el agravante de hacerlo desde una casa eh, más o menos comunista, eh, y eh, bueno, era de izquierda republicana, sindica, sindicado eh, en, eh, en telégrafos y vocal del Frente Popular, por lo cual eh, reunía todas las condiciones para ser condenado a 30 años, eh, luego rebaja, rebajada, pero sí depurado y recluido del, eh, 36, en el 36 y luego del 37 al 41 en Las Palmas. Pedro García Cabrera, no vaya a detenerme porque seguro que conocéis ya el rocambolesco recorrido ¿no? de este poeta condenado a 30 años, y estuvo en Tenerife. Luego en las prisiones flotantes eh, del Gomera, eh, Viera, y, Viera y Clavijo, ahí hubo algunos errores en, en las ediciones anteriores. Eh, luego pasó por la Isleta eh, y fue enviado al, a vía Cisneros en, en la, la actual Dajla, eh, en Marruecos. Eh, y fue acusado de ser socialista, simplemente concejal de Santa Cruz de Tenerife y director de periódicos como el Altavoz y el Socialista eh, después se eh, eh, combatió en la guerra civil eh, en la Península entonces terminó eh, después de un accidente terminó eh, encarcelado en Baza en Granada y eh, pues eh, fue acusado de pertenecer al servicio de espionaje que no era eh, no era un espía tipo james bond, era simplemente que eh, el servicio de, de la época en, en los dos frentes. Eh, y finalmente también hubo, tuvo una tercera detención en el 45 desde carabanchel y luego eh, pasó a tenerife. Y ahí le eh, juzgaron por la fuga que había perpetrado en el campo de concentración de Villa Cisneros con otros compañeros. ¿sí? Entonces, eh, ya eh, muchos años después, pues su fuga en el Sahara seguía eh, pues siendo un, un, un problema jurídico. Eh, Constantino Aznar de Acevedo, es un poco más, lo he hecho cronológicamente para que vierais desde los más eh, mayores a, hasta los más jóvenes, eh, pertene perteneció a la UGT, eh, luchó en el, en, la, en el frente de Madrid eh, y eh, finalmente fue detenido como muchísimos en Alicante, en el, eh, puesto en el campo de Al Albatera, eh, después depurado, detenido de nuevo en Canarias, en Santo Domingo eh, y en Faifes y fue liberado en el 42. Entonces veis que al igual que en la península hay muchos poetas que salen ya en los años 42-43, cuando ven que eh, el, el, el eje, eh, los nazis y los italianos van perdiendo la guerra, pues eh, no conviene tener eh, tantos presos en, en las cárceles. Y ya se exilió a, a, a Bélgica, a Inglaterra. Porque ya veía que podía ser detenido otra vez. Él coincidió con Carmelo Duarte, fue un codetenido de, de Carmelo Duarte. Eh, bueno, Domingo López Torres, por supuesto, sabéis que fue uno de los principales representantes del surrealismo en Canarias. Invitó eh, con sus compañeros a André Breton en, en las islas y fue acusado de publicar artículos en la tarde, sobre todo la Gaceta de Arte. Eh, o cartones, y fue detenido del 36 al 37 en Faifes, mandado a un barco prisión, y finalmente sacado por las brigadas del amanecer, eh, asis, asesinado en el mar, ya sabéis seguro la, las circunstancias trágicas, eh, y dejó, publicó eh, ese libro objeto muy eh, bonito con ilustraciones, que es lo imprevisto que escribió durante ese, ese, ese periodo, eh, ilustrado decía por Luis Ortiz Rosales y que se publicó solo ya bien avanzada la transición y que lo editó el instituto, el y, que editó el instituto, el instituto que, y entonces le agradezco el esfuerzo eh, y Carmelo Pérez, Duarte Pérez eh, del que publicamos el año ya hace dos o tres años sus, sus poemas eh, de la cárcel aquí en esta edición. Eh, perteneció a Izquierda Republicana, a U UGT, eh, y bueno, eh, fue acusado de publicar artículos eh, extremistas, como llamaban, por repartir armas. Pasó de Santa Cruz de, de la Palma, de donde era originario, a Faifes, condenado a 30 años, eh, luego a Bar Barcos Prisión del 38 al 40. Pasó por Gando también, por Faifes otra vez y fue puesto en libertad condicional en el 41. Entonces veis que coinciden las, las fechas de, de detención. Eh, otra vez detenido en el 47-48, por lo cual ya decidió exiliarse a Venezuela para evitar más problemas. ¿no? Eh, me plantearé un poco aquí cómo expresaron sus condiciones de detención en sus versos eh, carcelarios y en qué medida esos poetas plasmaron eh, sus vivencias isleñas en estos poemas, ¿eh? poemas que son al final fuentes primarias, también no solo literatura, sino fuentes primarias sobre la represión franquista aquí en Canarias. Entonces, una, un primer grupo serían los poetas canarios en las cárceles canarias que... Eh, Observan Canarias como una tierra natal poco a poco contagiada por el encierro. Aquí os he puesto de hecho una ilustración sobre Faifes de eh, Constantino Aznar, que lo cedió a, a, a Carmelo Duarte, que está en esta edición, y que eh, permite ver eh, cómo la cárcel ocupa, eh, va invadiendo el espacio eh, canario. Entonces, en estos poetas, como es su país de origen, su lugar de origen, perdón, el paisaje no es tan presente como en los peninsulares, no es un lugar exótico para ellos. Eh, de hecho, en, en Duarte, en Carmelo Duarte hay más arabismos que eh, voces canarias eh, y el paisaje, el paisaje canario es más bien árido, eh, de hecho después de haber hablado con un especialista del surrealismo canario, me di cuenta de que en los 30 lo que hicieron fue recuperar este paisaje desértico que no era eh, el paisaje idealizado por los viajeros sino ese paisaje eh, árido. Pues él eh, habla de lomas hinchadas por el sol, ¿no? tierras volcánicas expuestas a, al sol y al viento, y a pesar de todo, redescubren un paisaje que ya conocen familiar, pero que contrasta, permite contrastar con el encierro, el encierro en sus, en sus eh, islas. Eh, por ejemplo, la playa que se sitúa enfrente de Gando, que parece muerta o viva según el ánimo del preso, según el poema. Y su collar suelto de casitas blancas, cual archipi archipiélago de lunares salvos, nos dice Emsok, que en realidad es José Perno Perdomo en eh, la antología Musas Cautivas, ¿sí? que era el más crítico de, de estos poetas. Este espacio queda contagiado también por las eh, condi condiciones de detención en el huerto de la alfalfa de Carmelo Duarte, por ejemplo, eh, donde los familiares iban con pretexto de recoger, eh, de comprar eh, un manojo, pues iban a ver a sus familiares y lo mismo pasaba desde la azotea del, del pacho. Era eh, esa, esa, ese campo de alfalfa, era como una tierra que absorbe el dolor y lo refleja disimuladamente lo dice eh, en estos versos, Alfombra de sentimiento sobre la tierra sudada, donde respinga el dolor de la tragedia cercana. Y veis cómo el romance y ese, esa sonancia en AA pues refleja ese grito de dolor desde eh, la cárcel. Eh, también permite eh, reflejar las condiciones dentro de las cárceles como en los poemas La patata o Los retretes de Domingo López Torres, que eh, pues son una manera de eh, sublimar eh, esas condiciones muy duras, pero en poesía vanguardista, con bastante humor, por ejemplo, cuando habla de los Don Pedros de los Tres Salones, que no entenderíamos si no conociéramos eh, la configuración de la prisión de Faifes. Y finalmente, por ejemplo, eh, en Musas Cautivas nos habla un poeta, Emsok, de él son, sin son de triste que ya no pica al plátano macho. Entonces, veis cómo plasma su propia desesperanza, su encierro, en la naturaleza habitual canaria y gracias a heptasílabos bastante inf infantiles, pues transforma el dolor en algo mucho más ligero, mucho más humorístico. Aquí veis como eh, incluso en la ilustración de eh, lo imprevisto de Domingo López Torres aparece ese mar canario en el fondo, pero solo, solo en el fondo porque lo que cuenta es la negrura del encierro en primer plano. Y finalmente el mar y los volcanes canarios se convierten en lugares mortíferos, eh, en particular pues, en Domingo López Torres eh, no podemos sino... Imaginar que aunque él no sabía cómo iba a morir, sí tenía eh, constancia por eh, sus compañeros o por eh, familiares o por incluso los propios vigilantes, vigilantes de la cárcel, de eh, cómo se iba matando en el mar, en los volcanes, etcétera. Y cuando nos habla de los mares petrificados, aguas turbias. O la metáfora de guillotinaba un mar de espesas frentes, por supuesto, eh, pues hay o bien una prefiguración involuntaria de lo que le va a pasar o un, una ilustración de lo que ya pasaba antes de que muriera. Entonces, eh, esa, esa, em, ese mar eh, mortífero también aparece en Carmelo Duarte. Eh, no solo que en detrás del alto muro está omnipresente la playa, el mar, que están eh, eh, seis veces, ocho veces en, en este poemario, sino que eh, en el posterior poema de Muerte de los Trece nos habla de unos, unos compañeros que eran como sus islas. Eh, eran como sus islas, entonces, eh, metáfora otra vez, eh, Canaria para, para hablar de estos detenidos, y sobre todo nos habla de los luceros que hundían sus machetes en la terrible noche de delfines. La terrible noche de delfines hace eco a esos eh, asesinatos eh, marítimos como podríamos decirlo. Eh, y eh, no solo que denuncia, plasma en sus versos esas eh, muertes en el mar, sino también los que eh, ocurren en los volcanes, en los cráteres, en los montes, con eh, esos, eh, ese desgarro emocional que aparece en Minuit. Eh, que está en, este, en esta edición, igual que sube al cráter un responso de lava, asoma a mi garganta la palabra ardorosa. Bueno, aquí es simplemente que usa una metáfora volcánica para hablar de la, la terrible opresión que siente en la cárcel. Pero sí que en la cima, en el poema La cima, el volcán se convierte en ataúd. Eh, y os invito a leer este poema porque es magnífico. La voz poética al final en este poema no culpa tanto al elemento natural volcán eh, por haber sido un ataúd, un receptáculo, sino a los represores. Eh, como lo veis aquí, en él los asesinos de oficio y su decano lanzaban cada hombre vencido con su muerto. Solo quedaba un grito que mordía el desierto y un adiós en la sombra del aire de una mano. Pues aquel ojo maldito que modelo Vulcano, solo, es, solo hay una visión despectiva en esa metáfora, el resto es totalmente en ese soneto alejandrino muy solemne, es una manera de condenar a los franquistas sin nombrarlos. Paso a hablar, eh, a, a comentar un poco cómo veían estos poetas peninsulares detenidos en las islas a, al paisaje canario, pues era sobre todo un paisaje de ensueño, en, en ese, esta vez es más idealizado para poder evadirse de las rejas. Y eso es algo que encontramos en todo el... Todos los poemarios de las cárceles franquistas, aunque estén en Madrid, a veces hablan del mar, de todos los paisajes que les permiten eh, evadirse de manera imaginaria. Eh, aquí es un, un poemario de Ángel Juan, justamente a sus niños con esa... Paloma universal de, de la libertad. Eh, entonces eh, simplemente decir que Constantino eh, Asnar llegó a Canarias en el 32. Entonces sí que conoce bastante bien cuando está encarcelado ya conoce bastante bien la Palma, eh, aunque estuvo le, le, estuvo en Madrid cuando el golpe de estado, pero eh, luego volvió a ser en, en encarcelado en, aquí en Tenerife. Eh, y terminó su vida en Londres y Roma eh, entonces en particular este poeta Constantino Aznar pues nos muestra una cárcel muy hostil que contrasta totalmente con unas islas canarias idealizadas y para eso lo hace des deshumanizando a faifes deshuman deshumanizando faifes perdón um, con metáforas como en esta fría nave sin camino, otro tópico de, las de, de, lo, de la poesía de las cárceles, esa nave o bien anclada o bien desorientada, que representa la cárcel, o el automatismo de 100 por 30 cuerpos ya vencidos, eh, que si calculamos bien son 300, eh, perdón. 3.000 cuerpos, perdón, es decir, eh, mucho más de lo que podía eh, a, a, alojar esa cárcel de Faifes. Eh, y lo hace con un endecasílabo magnífico que eh, pues, intenta eh, reforzar esta, eh, esta, este hacinamiento de las cárceles. Me queda, nos dice, el desierto inhumano ya dentro del cuerpo, está interiorizando la cárcel. Gracias también a, gracias a, a la poesía la digiere. Y esa monotonía de faifes, eso también es un tópico de, de todos los poemarios, no solo en Canarias, esa monotonía de reja en reja, de patio en patio al sol, al frío, y veis como el encabalgamiento, no sé si sabéis mucho de poesía, pero es cuando sigue un verso en, en el siguiente, el de patio en patio, ese encabal, encabalgamiento alarga esa sensación de monotonía, eh, insiste en ella. Ahí también eh, en, en Constantino eh, Aznar aparecen apóstrofes curiosas a la isla anclada, como decía, la isla anclada es un símbolo eh, tópico de, de la cárcel, y en su caso sería La Palma, la, su, la, la isla de donde eh, viene. Eh, esa isla anclada de La Palma, cuando se va en barco a otras cárceles, pues se convierte en reflejo. Ambiguo de la cárcel, inmóvil el barco y tuyante meses. Hermana transatlántica vela rumbo al oeste. veis que la palma está totalmente al oeste eh, y es una hermana del preso, es un consuelo. Isla de nunca más volver perdida en la niebla y en la noche ya anclada. Eh, y sin embargo después en ondas amarras anclada deseas mares infinitos desatraca liberada no ves que es mi cárcel la isla entonces invita a esa isla de la palma a eh, eh, alcanzar la libertad que él no puede tener porque ya eh, está encarcelado durante el viaje y no, eh, no piensa que no podrá quizás jamás volver a la palma eh, Ángel eh, Juan es otro poeta peninsular que llegó a Canarias en el 29, entonces pues pudo eh, participar totalmente al ambiente vanguardista de, de Canarias eh, en los 30. Ahí conoció a su futura esposa, que es la Lola de los poemas, que ve, veréis después en eh, guiños, y se convirtió en poeta eh, en Canarias. ¿eh? regresó a, a, a Galicia solo en el 48, entonces sí que pues, nos, de, nos deja un testimonio eh, sobre eh, la cárcel, pero desde donde, como decía, idealiza el, el paisaje que pudo conocer en los años anteriores, con una flora eh, bastante llena de vida que contrasta con el desierto de los que sí eh, eran canarios con, por ejemplo, bueno, en el caso de Constantino Aznar aparecen altas palmeras y eh, en el caso de Ángel Juan aparecen muchos cactus. Eso es, me ha llamado mucho la atención es, eh, porque hay ilustraciones en sus poemas, como en Lo Imprevisto de Domingo López Torres, y aparece, por ejemplo, aquí una tunera en, el primer, en la primera ilustración con una mujer desnuda. En el segundo en la segunda imagen que es un poema a los niños entonces totalmente diferente del primer poema perdón del primer poema erótico en el segundo aparece una, una aloe vera eh, simplemente y finalmente en la tercera imagen tenéis una, un cardón aparte de la aloe, un cardón que parece muy geométrico verdad que parece casi más un un cactus mexicano que eh, los cardones eh, canarios, eh, pero el caso es que estas tres eh, especies de, de eh, cactus son totalmente formas idealizadas geométricas que permiten pues evadirse en un mundo ideal muy, muy lejos de lo que tiene eh, entre rejas. Y por supuesto, los cactus aquí nos permiten, en, a pequeña escala, pero nos permiten ver esa necesidad de verticalidad que tenían los presos en los poemas eh, para reanudar con eh, pues lo celeste, pero también con el cuerpo, lo corporal, el erotismo, eh, la sensualidad, la pulsión de vida eh, al final. Y eh, los recuerdos, eh, también los recuerdos familiares de estos poetas que llegaron a las islas y pudieron vivir momentos felices con sus familias, sus, sus niños, permiten evadirse también. Eh, recrea, por ejemplo, Ángel Juan eh, momentos... Con sus niños en Las Palmas, donde vivía, por ejemplo, un paseo dominguero en el Parque de San Telmo. Eh, una canción, eh, en una canción sobre el bosque para sus niños, habla de Ya vienen de Osorio, que es la finca de Osorio, para los que conocéis bien la, Las Palmas. Eh, también se proyecta desde la cárcel de manera, de manera imaginaria en la batería Santa Isabel. Eh, tejeremos cuentos del castillo frío, de barranco seco en el risco erguido, se adivina aquí la batería, y en el, los cuentos en verso que son eh, novios del 40, idealiza también eh, ese sol blanco de la playa que ya no tiene en la cárcel, esas arenas doradas y de espumas rizadas. ¿Veis cómo estos versos son mucho más, son una visión de Canarias mucho más estereotipada, más idealizada? casi de, no diría de turista, pero eh, que contrasta con los que, que vivían aquí. Eh, y bueno, aquí veis cómo representa justamente ese, esa finca de Osorio en Las Palmas para sus niños. Eh, aquí, lo, aquí tenéis un extracto justamente de, estos, eh, de este cuento en verso, cuando llega el tiempo, era que era una vez una isla de colores ocres y de verdes cimas. Que perdió su risa por perder la risa de niños y niñas. Me, encanta, me, gusta mucho este, eh, me gustan mucho estos versos porque veis cómo esa visión idealizada, eh, llena de colores, casi modernista, queda truncada por eh, la tristeza. Es un cuento infantil que no tiene final feliz, tiene un final infeliz que es la pérdida generalizada de la risa y no solo en los niños. Y finalmente consiguen, eh, gracias quizás a esa proyección idealizada en el paisaje, consiguen proyectarse en un futuro sin rejas en sus poemas, y eso pasa también en, en los poetas de la península. Eh, por ejemplo, Const Constantino Aznar cierra un poemario eh, con una profecía, Nuestros muertos serán cimientos y muralla. Veis que cuando eh, quieren... Eh, Insistir en el futuro, pues usan justamente estos tiempos futuros, serán eh, y también eh, cuando imaginan un futuro sin huellas de la represión, con esa enumeración de muelles, barcos, puertos, ríos y ensenadas, como si no hubiera pasado nunca nada, como si no hubiera pasado nunca nada. Habrá un desfile de encendidas banderas y las banderas, por supuesto, en su... Verso son las banderas republicanas, ¿eh? no, no las eh, que están en la, en, en la actualidad de su enunciación. Eh, y finalmente, pues terminaré diciendo que el, el lugar de origen de estos peninsulares. No es eh, siempre el mismo, de, no sé si depende de, 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 de dónde son o de su estado de ánimo, pero el caso es que la Galicia de Ángel Juan es mucho más positiva, por ejemplo, en sus, nada, sus Nanas en Gallego, eh, donde insiste también en el mar común a Canarias y a Galicia, eh, mucho más positiva esa Galicia que la Castilla árida, eh, desértica de eh, Constantino Aznar, que funciona como un anticanario, es un paisaje anticanario. Sin embargo, la nota positiva de esta, de esta castilla para Constantino es que sí eh, eh, representa una épica pasada y que espera por venir de nuevo. Eh, permite hacer un enlace entre el pasado republicano y el futuro que, que espera. ¿no? Por las cintas grises de carreteras, desde ahí de los pueblos hundidos, en las rocas yermas o del mar imposibles, veis cómo es un paisaje anticanario, como decía, de Castilla Nuestra, surgirán de nuevo las manos siniestras de los hombres altos que todo nos dieron. ¿eh? Veis cómo hay una un sentido al sacrificio pasado de, de estos republicanos eh, fallecidos. Y termino eh, lo antes posible con esos poetas canarios encarcelados en España. Eh, en general, es, me, me centraré sobre todo en Pedro García Cabrera, porque es el mayor representante, eh, que considera... Eh, o sea, recuerda esas islas añoradas, añora sus islas, pero desde la distancia, entonces desde la distorsión poética, por supuesto. Y aquí os he puesto la, el campo de Villas Cisneros, donde estuvo detenido eh, en África. Entonces, en los poemas de García Cabrera vemos cómo se lleva, se intenta llevar la isla con él, consigo, eh, proyectando. Proyectándose, sobre todo, hacia su hogar, eh, y sin embargo, desde incluso las fricciones flotantes, desde las propias fricciones flotantes, ya recuerda su hogar. Eh, recuerdo que es de, de La Gomera. Eh, entonces, por ejemplo, cuando habla de azotea de mi casa, caí alegre de mi barrio, si el viento por mí pregunta, decid que voy desterrado, no voy eh, encarcelado, curioso, voy desterrado. Eh, eufemismo y personificación de estos espacios nativos, la azotea y la calle, personificación para reforzar eh, su identidad y luchar contra el encierro. También eh, aparece un episodio en sus versos de una postal recibida de su esposa Marina en Basa y que le permite recordar sus, su tierra de origen, un azul de cortinas ensancha el pecho de esta isla que vive conmigo, esta isla que vive conmigo. Y su dialecto de cobre y ensenadas en un tira y encoge de mares monosílabos. Magnífica metáfora, ¿no? Estos mares monosílabos en la flor de unos minutos para, eh, pues, recordar, añorar esta isla desde... Eh, desde la, la cárcel peninsular de Basan, ¿no? de Granada. Y finalmente, también aparecen eh, como eh, destellos de recuerdos canarios, eh, destellos de paisaje en los muslos de roca o las afiladas gargantas, y sobre todo una metáfora muy, muy eh, entrañable, que son los pájaros limones, eh, que al principio cuando no había venido nunca aquí me preguntaba pero qué, qué está diciendo con esos pájaros limones? y por supuesto que es una metáfora vanguardista del canario que eh, de color amarillo que es de originario de aquí de madeira y de azores Entonces, su manera de recordar eh, pues por momentos su, su, sus orígenes. Y finalmente me, eh, me interesó mucho cómo trató ese desierto subsahariano, eh, que es claramente un locus eremus, no sé si conocéis un poco locus eremus y locus amuenus, eh, locus eremus que eh, funciona como eh, re, rechazo, ¿no? eh, un lugar que rechaza. Desde entonces Villa Cisneros, un desierto mucho más eh, árido que incluso Fuerteventura. Y, eh, por ejemplo, en Luna Llena del romancero cautivo, eh, compara eh, ese, eh, ese locus eremus de, de, de ahí con el locus amoenus implícito del desierto isleño y su, seguro que... Eh, después de haber visto la gomera, la vegetación mucho más verde de su gomera natal. Entonces, ¿cómo lo plasma este desierto eh, eh, que eh, odia, que, que funciona como lo que usaremos? Primero con los trabajos forzados, picos, palas y azadones, un ritmo ternario para insistir en la dureza de, de las condiciones, a hombros de los forzados. Y allá por el mediodía siguen los picos cavando. Otra vez tenéis este vestigio de la poesía de la guerra con el romance asonante en los pares, ¿eh? forzados cavando, y después desarrolla una prosopopía de la muerte. Y finalmente, eh, perdón, aparte de los trabajos forzados, insiste en el calor, horrible, insoportable de este, de este espacio, con la, la metáfora de la serpiente del calor, eh, animalización de, del calor, hacía ondular el campo, tendido como una oblea sobre un mantel arenado. Eh, Insiste, por supuesto, en la sed, ¿eh? imperios muertos de sed circulaban por los labios, carbonizado, carbonizando palabras, carbonizando y derritiendo basaltos. Eh, pues no solo que insiste en, esta, en este calor insoportable, sino que llega a asociar esta sed con la violencia eh, de sus, eh, de sus eh, guardianes, que son, eh, no sé si aquí se llamaban también los pajis. En Francia, para los campos de, del, del sur de Francia también se, se habla de esto. Entonces, eh, lo plasma a través de una metáfora de la violación del agua. ¿m? La poca agua que, que hay es personificada. Los moros son animalizados en este poema, en este poema y así, eh, pues, describe de manera muy lírica la violación del agua que no hay por estos moros anim, animalizados. Lo aquí. Hay agua. ¿Cómo cayeron los cerdos sobre tus nardos? Un mediodía de moros vestidos de azul y blanco a tu cuerpo de cristal dieron martirio de barro. Por supuesto, a lo mejor se basa simplemente en un momento en que derramaron un poco de agua en el suelo del desierto y creó barro, pero el hecho es que eso desemboca en una magnífica metáfora de la violación. Y tenéis el manuscrito, el tapuscrito que se conserva en el TEA, los manuscritos de García Cabrera. Eh, Terminó también con, eh, a nivel eh, de la poesía de, de García Cabrera, con esa pervivencia, a pesar de todo, de la añoranza de sus islas, la pervivencia de sus ideales republicanos, gracias a esa comunidad vencida que le rodea fuera de sus islas, en, en la península y luego en, bueno, pre, primero, perdón, en, en Villas Sint y luego en la península. Eh, porque, eh, bueno, cuando ya está eh, en Dakar, tras la fuga, recrea esta comunidad idealizada de, de republicanos y al calor de los fusiles, tripulantes y soldados van moldeando una aurora por aguas de mar abajo. Y la bandera española, otra vez la republicana, vuelve a tener su morado. ¿Veis cómo? Eh, Plasma la épica de la guerra, aquí otra vez, gracias al romance. Dakar, orilla caliente, ceja negra, firme trazo, arranca al fin los grietes de 23 deportados, que son los que se han fugado con él. Eh, entonces, claramente, el romance permite esa supervivencia de la epopeya republicana, a pesar del encierro. Eh, la oralidad también lo, lo resalta lo hace a través de la denuncia de los verdugos, como lo vimos con los moros animalizados, y lo hace con elegías a los compañeros asesin asesinados que se convierten en mártires de la causa, eh, con alegorías de, de la España Republicana. Eso es algo también que se encuentra en toda la, todo el corpus, también en la península, Esos, esas elegías fúnebres a los compañeros fusilados o muertos. Ay, pobre Francisco Sosa en las islas fusilado, a la hora en que se apagan las estrellas y los faros, las amapolas te enciendan tus sus recuerdos encarnados. Entonces él. Eh, se entera, estando eh, en Vía Cisneros, de la muerte de un compañero Francisco Sosa, fusilado en Tenerife el 13 de octubre del 36, y le impacta emocionalmente esta noticia, aunque esté en, muy lejos, hasta el punto de plasmarlo en estos en este romance. Eh, lo isleño termina siendo como un material vanguardista eh, en ese exilio, en este encierro, eh, porque después en los posteriores poemarios de García Cabrera ya son sobre todo eh, compañeros de Baza los que aparecen. Ya no habla tanto de sus islas, habla de un, un campesino de, de Granada fusilado, un gitano, una fuga de compañeros de Jaén. Eh, el único momento en que encontré después... Eh, Metáforas de, de Canarias es cuando en nombre de ausencia nos habla de esa inmensa rueda de molino molturando los granos de mis islas tostadas en el fuego, en el fuego de un domingo. Entonces ese, esos en, decasílabos, además con un, un pasado, un pretérito eh, que nos revela que ya no habrá eh, vuelta atrás pues eh, permite otra vez ese recuerdo desde la distancia, y las islas terminan eh, así cosificadas en esta cita, mientras que en otro, en otro momento de este, de este poemario aparecen, al contrario, personificadas. Entonces oscila entre... Eh, estos dos eh, recursos, divisaré a lo lejos de mí mismo las pensativas islas, pensativas islas, personificación del recuerdo por el mar inclinado de la ausencia. Y termino con esto. Eh, otro poeta que no era nada conocido, Francisco eh, Infante, eh, que publicó, eh, escribió en la antología Musas Cautivas. Eh, un, eh, unos versos en que añora añoraba Canarias desde su cárcel de Valencia entonces es también un poeta canario eh, fuera eh, un, en un soneto se he puesto solo los dos últimos tercetos porque no, no puedo detallar mucho eh, pero ese, ese poeta era nativo de Tacoronte, cerca de aquí y eh, escribía aquí a su madre eh, se, seguramente eh, lo habrá enviado como muchos a su madre en una carta eh, porque bueno yo tengo podremos hablar de eso después pero tengo constancia de mucho, muchísimos versos que pasaron eh, a pesar de, de, la, de la censura en cartas ¿sí? Rememoro el, el solar donde la vida me diste madre, de dolor transida y al que habré de llegar pese al destino, el destino con mayúscula alegoría de sacarse, pues quiero que esa tierra tan amada donde fue mi existencia modelada sea también el final de mi camino. Y con esto termino yo también mi camino y mi recorrido por esa poesía eh, de las cárceles canarias y en canarias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Aurore, por, por todo ese recorrido que nos has hecho, por autores nacidos aquí o no, pero que al final vivieron y tuvieron en común el, el haber sufrido directamente los, los efectos de la represión franquista y el paso por las prisiones, como digo, ya sea aquí en el norte de África o en la península. No sé si entre el público asistente hay alguna duda, alguna consulta que le quieran hacer a, al investigador. ¿Sí? Un segundo que le dejan el micro. Sí, la pregunta era si había alguna referencia femenina, o sea, alguna mujer poeta en las islas que hubiera escrito algo sobre desde la cárcel. Muy buena pregunta. No, no me acerco demasiado porque si no sé. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente es una pregunta recurrente. Eh, en mi corpus ya había pocas poetisas. Eh, había cinco de los 62 autores, solo cinco eran mujeres. Y entonces yo me sentía muy culpable. Pero eh, investigué, eh, leí libros sobre, eh, con porcentajes de... Eh, eh, en las cárceles de, del franquismo y de hoy y del 19, y me di cuenta eh, de que era una realidad, es decir, que el porcentaje de encarceladas es mucho, eh, in, muy inferior al de encarcelados. Eh, creo que osciló entre eh, hoy en día es, estar eh, en Europa es alrededor de, del 5%, 5%. En el franquismo aumentó hasta llegar al 10% más o menos, pero forzosamente era normal que, eh, pues representaran menos eh, en mi corpus, y por desgracia en canarias no encontré por mucho que buscara, rebuscara no encontré, eh, salvo esas figuras de, de las destinatarias de musas cautivas, no encontré eh, a ninguna mujer escribiendo versos en las cárceles de canarias, pero estaría encantada si alguno de, de vosotros eh, me dieran después eh, pistas. Para ampliar el... Pero sí que hubo cinco, eh, a lo mejor no sé si os suena, pero en, en la península eh, hubo Ángeles García Madrid, en Madrid, y en, en Melilla, eh, en el otro, eh, estuvo Carlota O'Neill, que era muy famosa, escribió teatro y, y poesía eh, en las vanguardias. Pero en Canarias no tengo. No sé si tienen alguna pregunta más, alguna consulta. A mí sí me gustaría hacerte una pregunta, lo decía al inicio, y va en relación precisamente a esa posibilidad de estudio comparativo con lo que sucede en otros puntos de, del Estado español. Eh, y hombre, sin entrar en profundidad ni, ni, ni mucho menos, pero a grosso modo, ¿qué similitudes o diferencias mmm, identificas tú? En, este, en esta semblanza que has hecho en el caso de Canarias a partir de cuatro o cinco casos particulares con lo que has podido detectar en el resto de, del estado. Intenté desgranar un poco um, algunas pistas, pero sí que eh, el punto común es eh, que por, eh, oscilan entre esa necesidad de testimoniar de las condiciones en que viven y, por otro lado, esa... Eh, ansia, ese afán de salir de ese ambiente y entonces eh, imaginar paisajes, eh, recordar momentos que eh, no tienen nada que ver con la cárcel. Entonces, eh, en, tanto en Los Canarios como en, lo, en el resto de mis autores aparecen metáforas de, eh, la, del mar, de, eh, del pasado, de recuerdos de infancia. Eh, proyecciones hacia el hogar gracias a mensajeros como pueden ser los pájaros de la cárcel. Eh, a veces le, le encargan a los pájaros o a los árboles llevar un mensaje al, al hogar, a la mujer. Eh, entonces, sí, eso es, creo que lo más evidente es esa, esa ambivalencia, esa lucha interna entre eh, testimoniar, pero no demasiado porque si no se... Se encierran, se agobian, eh, se encierran en, un, en una especie de eh, depresión. ¿no? Eh, entonces. Hay otra cuestión y que tiene mucho que ver también con Carmelo Duarte. Carmelo Duarte, nosotros realmente llegamos pues, a partir del blog que tenía, bueno, y que está disponible aún, por parte de Irene Duarte, hija de Carmelo. A partir de ahí fue como yo contacté con ella donde ella hablaba de unos poemas inéditos de Faifes y demás, bueno, te has encontrado pues, con situaciones como esas de mucha documentación, en este caso obras inéditas, que permanecen aún, eh, bueno, ya vamos para 90 años del de golpe de Estado, en silencio, que no se han publicado y porque la mayoría mayor de las veces las familias no quieren publicar. Sí, por desgracia y, y por culpa mía todavía algunos eh, quedan inéditos por falta de tiempo, pero sí, eh, el caso más llamativo quizás sea el de José Luis Gallego en Madrid, eh, el más prolífico, eh, escribió como un, unos 20 poemarios durante su encierro del 39 al 42 y vuelve a, a ser encarcelado del 43. Al 60, eh, porque estaba reorganizando las JSU, las Juventudes Socialistas Unificadas en Madrid. Y bueno, eh, en, ese, en esos pocos meses de libertad eh, concibió de hecho a una hija, eh, Maite, eh, María Teresa Gallegurrutia, que es una traductora. Eh, no se lo perdonó su mujer, eh, yo creo que, que fue, fue una tragedia. Eh, no le perdonó haber. Seguido en la clandestinidad y por, por eso eh, volver a la cárcel con esa hija en casa. Y entonces esa hija, eh, pues eh, es curioso porque, por un lado, impidió que su madre eh, quemara todos los poemas eh, y las cartas en la transición cuando pensaba que otra vez a la cárcel. Y por otro lado, eh, esos poemarios eh, estaban en, un, en, unos, en unas grandes maletas eh, y um, le costaba muchísimo, no conseguía eh, exhumarlos, supongo que por la emoción por eh, eh, porque no había conocido a su padre, tampoco eh, creció sin padre y cuando salió, pues ella tenía 16 años y ya no quería padre. Entonces tenía esa culpa, yo creo que tenía esa culpa de, de no conseguir eh, reconocer a este padre. Y entonces, pues imagínate esos 20 poemarios inéditos. De estos 20 solo se, se consiguieron publicar unos 3 durante el encarcelamiento gracias a su cuñado y amigo eh, Leopoldo de Luis, que más o menos sacaba algunos poemas por ahí, por unas revistas. Pero lo esencial eh, pues necesita tiempo para, para publicarse. De momento voy a centrarme en una antología de eh, unos 30 autores y ya um, cuando tenga un poco más de tiempo habrá que hacer un libro entero sobre esos manuscritos eh, magníficos. <laughs> ¿Sí? Bueno, una pregunta. Una, una, un segundo al micro. Hay una... El micro. Hay una metáfora evidente de la isla como, como de la isla como cárcel, de la isla como prisión, como una prisión bueno encerrada por el mar, ¿no? Entonces eh, es curioso porque no hay pocas referencias a esa metáfora en la en la poesía en general. Bueno, hay una canción de de un señor ahí, pero pero no conozco otras otras referencias a, a la isla como prisión, como cárcel, y también al, al isleño como prisionero de sí mismo. Sí, es interesante, quizás lo hayamos visto rápidamente en Constantino Aznar cuando habla de eh, la isla anclada como eh, la cárcel es mi isla, o si mi, eh, sí, mi isla es la cárcel, no me acuerdo en qué sentido, pero sí, claro, y lo vimos también cuando hablan de la, la, del mar y los Balcanes como ataúdes, es decir, que no pueden salir de esta isla y, y muchos pues murieron. Eh, por no poder eh, salir a tiempo, por, porque no te, podía, no te podías quedar tampoco 10 años en los montes. Y, y a mí me llamó la atención esos poetas que tenían la suerte de estar en la península y tuvieron la gran idea de volver a Canarias y ser encarcelados. Eh, porque, bueno, yo lo, lo estoy juzgando con presentismo, pero, pero dije... Qué mala suerte no estar, eh, podían, podían huir y no sé si tuvieron, senti, su, sintieron la necesidad de volver a su lugar de origen, pero ahí quedaron atrapados en una cárcel, una isla cárcel, efectivamente. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando esta intervención. Mientras ella hablaba, yo estaba recordando eh, en alguna presentación, de los libros de María del Mar Rodríguez, en los que he participado, en La Tuerta y La Prestamista, que hablan de la. inicialmente de todo el proceso de, de, de movilización durante la Segunda República, la posterior guerra y finalmente lo que se vive durante la dictadura, siempre usaba un, un verso de Carmelo Duarte. Y estaba ahora dándole vueltas y lo he encontrado ya para decírselo exactamente en el. En el en el poema Noches de Faifes, donde él habla, se lo dedica a, a, a tres maestros que son sacados, el último verso dice, y esta amarga pregunta, si hay Dios, ¿por qué se esconde? Para mí cada vez que leía este verso, me resumía perfectamente vivencias, anhelos, miedos, desesperanza, en definitiva todos los efectos que, su, que supuso y que tuvo la represión franquista. Abandono, un ¿no? sentido de abandono. Totalmente. Y, y de una figura, como, como decíamos al principio, que, como era la de, la de Carmelo, que, bueno, creo que, que el libro Gritos sin Ámbito ha contribuido a. Yo no diría tanto a poner en valor, pero sí a recuperar, a, a, a visibilizar y a tener la oportunidad, que era justo lo que te preguntaba ahora, de, de poder. En publicar un poemario inédito y al que además, como esto va a quedar grabado, espero que Irene Duarte eh, tenga la oportunidad de verlo, a ella y a toda la familia agradecerle desde el primer momento que hicieran posible que pudiéramos acceder a los poemas y que luego se pudieran publicar, que eso también creo que tiene eh, mucho reconocimiento. ¿no? Reiterártele el agradecimiento, Bro, por, por estar aquí, por preocuparte e interesarte por toda la... Digamos, por todos estos autores, por toda la narrativa y la poesía canaria eh, invitarte evidentemente a que cuando regreses, por supuesto tienen la, las puertas abiertas del Instituto de Estudios Canarios para, para cualquier intervención Gracias. y a ustedes pues simplemente les informamos y ya hará la difusión más adelante, que el próximo miércoles 20 de marzo a las 6 y media se presentará el documental La represión franquista en el puerto de la Cruz que es un, bueno, un documental en el que se repasan algunas cuestiones relativas a lo que sucedió en ese municipio, con la intervención de especialistas, con algunas familias del municipio, y que bueno, recoge de manera local, como digo, qué sucedió en, en un municipio como, como este, que es referente en el norte de, de, de Tenerife, en cuanto a la movilización obrera, represión, etc. Sin más, pues lo dicho reiterarles el agradecimiento por, por, por haber venido y a las personas que nos, que nos han seguido por redes o, o posteriormente en el visionado del, del vídeo, invitarles nuevamente a, a, otros, eh, a otras sesiones de diálogos con la historia. Así que nada, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias.